estoy en la lógica de las constantes de valor como

Seminario número 15, que vamos a tratar el tema. Bueno, okay. Ahora sí. buenos días, bienvenidos a esta mesa, de la primera mesa del 15 seminario de economía fiscal y financiera. Nos acompañan en la mesa el doctor Juan Manuel Lugarte. Eh, Juan Carlos Moreno Brid y el doctor Javier Jasso. Le vamos a pedir al doctor Juan Manuel Ugarte, quien va a tratar el tema del G-20 y reforma financiera, que nos haga el favor de hacer su exposición. Muchas gracias. <coughs> sí, ya, creo que ya. Muchísimas gracias y bueno, reiterar una vez más el agradecimiento a las coordinadoras. Este, Alicia, Eugenia, eh, por la invitación que me hicieron para participar en este foro. Eh, hubo un ligero cambio, o sea, estoy eh, en este momento eh, ocupando el lugar de, de Eugenio Correa en términos del tiempo dedicado a, a la exposición, en términos de, de lo que es la presentación, es una presentación que yo debía haber hecho el día de ayer. Eh, eh, y entonces voy a aprovechar para dar un marco de referencia regulatoria a lo que es eh, pues la Reforma Financiera de México y cómo esta obedece fundamentalmente a la asunción de compromisos que se realizan a nivel internacional eh, y en los cuales México está obligado, a, obligado y además anuente a participar eh, permanentemente desde hace varios años. Eh, la idea de… de de vincular, o a sea, lo que es el grupo de los 20 con algunas reflexiones sobre la, la reforma financiera en méxico. es justamente esa. el decir, el, el diseño y el diseño de políticas eh, financieras y económicas tendientes a la estabilidad eh, estabilidad mundial, o sea, en materia financiera y económica, eh, es, una, es una, un trabajo que ha venido desarrollándose en muy poco tiempo, y, pero en muy poco tiempo se han desarrollado muchísimos cambios también a nivel internacional. Uno de ellos que, que considero importante resaltar antes de empezar la presentación son las modificaciones a lo que es la arquitectura financiera internacional. La arquitectura financiera internacional entendida, y quiero, quiero hacer una, un entendimiento de ello, solamente como la, lo que es el modelo, las instituciones y las normas, o sea, eso desde mi punto de vista es lo que da una arquitectura o le da forma a una arquitectura financiera. Eh, pues ha tenido modificaciones importantes en las dos últimas. O sea, no en el modelo, que sigue siendo el mismo, es un modelo capitalista, pero sí en lo que es el manejo de las instituciones. ¿Qué instituciones han tenido mayor eh, relevancia en los últimos 10 años? ¿Cuáles asumen el papel más importante y preponderante a nivel internacional en este momento? Y, y, y que además, o sea, lo, como se perciben las cosas, son instituciones que van a durar mucho tiempo. Eh, ejerciendo su, su, su liderazgo a nivel internacional como diseñadoras y ejecutoras de las principales regulaciones y procesos de supervisión a nivel mundial. Ellos son el Grupo de los 20 y la Financial Stability Board o la Junta de Estabilidad Financiera Mundial. Eh, de hecho, estas, eh, después, o sea, para los que tenemos cierta edad, o sea, nos, to nos ha tocado vivir... <laughs> Algunas, eh, algunas experiencias eh, muy interesantes. La primera de ellas, que siento que fue algo, algo similar a lo que está pasando actualmente, fue cuando el Acuerdo General de Aranceles, Adoneros y Comercio eh, fue sustituido en todas las negociaciones comerciales por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Eh, lo que era eh, el GATT, este, era por, por naturaleza el principal foro de discusión y negociación de todas las relaciones internacionales comerciales en, en hasta finales de los años 70. Después de ello, eh, por el crecimiento o sea, del de, de endeudamiento externo que, que tuvieron los países, por diferencias, bueno, por muchísimas razones, es multicausal el, 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 el crecimiento de, de, del endeudamiento externo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial vinieron a asumir un papel de liderazgo a través de la instalación de los acuerdos de facilidad ampliada y el desarrollo de programas sectoriales con cada una de las economías del mundo. Eh, esto dejó de lado totalmente a lo que es el GATT, fue sustituido posteriormente por la Organización Mundial de Comercio y, bueno, siguen haciendo una parte del, de todo el proceso y hicieron definitivamente de lado todo lo que era el sistema de Naciones Unidas, que era un contrapeso muy importante desde el punto de vista ideológico y práctico de negociación de los países en un foro multilateral. Y eh, que ahora, o sea, si ustedes ven, o sea, es poco lo que aparece la UNTA, lo que aparece la UNUDI, lo que aparece, la, o sea, muchos de las, de, de, de las eh, unidades de Naciones Unidas que en su momento fueron muy importantes para como un foro de negociación política para los países, o sea, se fueron sustituyendo y haciendo un lado y tomando una preeminencia eh, y una relevancia de primer orden todo lo que son las instituciones financieras. Entonces, por ello la razón de... de de vincular actualmente lo que es el Grupo de los 20 y por qué eh, hablar de la reforma financiera en México, que es la asunción del 100% de los compromisos eh, que, se, eh, que se realizaron en el diseño y ejecución de políticas eh, por parte del, de la Financial Stability Board y del G-20. Entonces voy a empezar, después de hacer esta, esta introducción, me gustaría, me gustaría ver algunas, algunos, algunos de, lo, de los puntos. De los puntos que son cuestionables. Desde un punto de vista eh, teórico-práctico y que nos llevan a cuestionar, o sea, parte de lo que se está haciendo eh, a nivel internacional y que también es parte de las segundas interpretaciones que se tienen en México eh, para efectos de instrumentar lo que es la política financiera a nivel internacional con fines de estabilidad. Eh, aquí hay, hay cuestionamientos que surgen a nivel mundial, o sea, estos no son privativos de México, son a nivel mundial, y que reflejan más o menos un mundo de tipo esquizofrénico. Este, tenemos, este, por un lado, o sea, eh, empujando todavía lo que es principios de eficiencia de los mercados, pero tenemos medidas prescriptivas a mucho, a mucho detalle, o sea, de mayor regulación sobre los mercados mismos. Tenemos mayor supervisión de las instituciones, lo cual es contrastante con un proceso también de impulso que tiene el modelo, el modelo clásico y neoclásico en los cuales se fundamentan todos esos principios, que es el de maximización de utilidades. Eh, exigimos una mayor disciplina de mercado y, sin embargo, eh, que, ¿en qué consiste la disciplina de mercado? Para explicar un poco. Es originamiento, procesamiento y entrega de información, tanto dentro de las instituciones como a nivel de autoridades. Y esto, o sea, es un contrasta con el principio de información asimétrica, que es uno de los motores más importantes también del movimiento de los mercados financieros. Hay un mayor énfasis en la regulación global, lo cual como consecuencia tra ha traído que los gobiernos locales o los gobiernos de los países vean limitado en una forma muy importante su capacidad para diseñar e instrumentar políticas autónomas o que vayan de acordes con las condiciones reales de los países. Y finalmente, o sea, la nueva arquitectura del sistema Financiero Mundial contra el reforzamiento del existente. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? O sea, lo que estamos vislumbrando es un cambio en instituciones y un cambio en toda la parte de normas que implican, a mi juicio, un reforzamiento solamente de lo que es el marco el marco existente actualmente. Eh, alguno de los, bueno, aquí este, simplemente me voy al último punto, que es que en los últimos ocho años, o sea, los esfuerzos de definiciones regulatorias y de control de la, de la crisis, se centraron originalmente en tres puntos que, que han sido traídos desde hace unos 20 años, 25 años, como una preocupación fundamental del Banco Internacional de Pagos o el Bank of International Settlements y del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Son la solvencia de las instituciones, la disciplina de mercado y son los procesos de supervisión. Son los tres pilares fundamentales de lo que es Basilea 1, 2, 2.5 y 3 y que actualmente están en revisión porque existe la posibilidad de que se establezcan un poco más de normas para poder llevar, a, a un, a la, según el entendimiento del Banco Internacional de Pagos, a un mejor, mejor puerto todo lo que están siendo las negociaciones internacionales en materia de, fi de financiamiento y movimiento de los flujos internacionales de capitales. Entonces, esto es solvencia de capital, que es aumentar los requerimientos de capitalización, es disciplina de mercado, que es originamiento, procesamiento y entrega de información tanto al interior de las instituciones como para las autoridades y además con, un, con un, un elemento adicional que es el compartir la información a nivel internacional entre todos los países entre todos los países del mundo como un requerimiento que está previsto en otro de los puntos que, que señala el G20 que es el, el firmar acuerdos de adhesión entre todos los países que están dentro del, del G20 y dentro de, de la Financial Stability Board. Y finalmente, procesos de supervisión. ¿Qué implica este proceso de supervisión? Fortalecer las facultades de las autoridades para participar sobre el sistema financiero, pero además eh, fortalecer y exigir al interior de todas las instituciones financieras una mayor, eh, mayores elementos de control interno. Aquí, o sea, solamente por mencionar algunos de ellos que después los voy a, lo, lo voy a retomar, es traer a cuenta o formar eh, tres comités adicionales dentro de la organización de las instituciones financieras, que naturalmente implican un incremento del costo de operación de las instituciones, que se repercute directamente tanto a las empresas como a las personas en términos de, su, de sus ahorros o sus depósitos o inversiones que tengan en estas instituciones. Ahora bien, o sea, todo ello, o sea, el, el proceso de estos últimos ocho años ha traído una sustitución de facto, o sea, pero muy, muy importante en lo que es. Eh, quienes regulan y quienes controlan eh, lo que es eh, la estabilidad del sistema financiero mundial. Lo que anteriormente eran negociaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Internacional de Pagos y participando colateral, lateralmente la OSDE como un puntal de esto, eh, ha traído, o sea, se ha sustituido simplemente por la negociación del Grupo de los 20 y la negociación y todos los estudios primarios que se realizan en lo que es la Junta de Estabilidad Financiera Mundial. Como coadyuvantes de ellos, que ya no son los protagónicos, sino los coadyuvantes, han quedado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OSDE y el Banco Internacional de Pagos. La, el Banco Internacional de Pagos, por mucho, ha tomado una, un, un liderazgo que o, ha fortalecido su liderazgo. De hecho, el Banco Internacional de Pagos siempre fue, siempre fue ha sido considerada una institución muy muy sólida, muy fuerte y con mucha capacidad coercitiva sobre el, el comportamiento de los bancos centrales de los países, pero en este momento es un puntal fundamental para el desarrollo de todo lo que es diseño e implementación de políticas de políticas financieras y y su tramo de control avanzó avanzó ya un poco más, igual que el G20 y que el Financial Stability Board. Ahora son también diseñadores de políticas económicas. <coughs> Una de las discusiones, no sé si ustedes recuerden, más fuertes fue aproximadamente unos cinco o seis años entre la señora Merkel y Sarkozy, o sea, para definir cuáles eran los indicadores que podían medir el, el, la estabilidad del sector externo de una economía o la estabilidad interna de una economía. Y se hubo una sobresimplificación de los indicadores y quedaron seis, tres para el sector externo y tres para el sector interno. Y sobre esa base hay una determinación de si es solvente o no es solvente una economía lo cual es y ha sido o sea muy, muy cuestionado académicamente y por muchos practicantes de todos los sectores que participan en, en, en el sistema financiero mundial. Aquí es una referencia, o sea yo, esto lo van a tener ustedes, entonces una referencia nada más el grupo de los 20, o sea, de, de dónde surge, su, su, surge el grupo de los 7, más Rusia y el grupo de los 8, más la suma de las principales economías emergentes, entonces se convierte en el grupo de los 20. Y, o sea, lo que es importante aquí es decir que. que ¿Cuál es ¿Qué es lo que avala o sea, el, 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 la fortaleza del Grupo de los 20 en este momento? Bueno, Yo diría, me iría al segundo punto, y que es, bueno, eh, representan alrededor del 90% del Producto Nacional Bruto Mundial, el 80% del comercio mundial, y también este, son dos tercios, representan dos tercios de la población mundial. Entonces, el aval evidentemente lo tienen. ¿no? Eh, Ahora bien, eh, la, qué es la Junta de Estabilidad Financiera Mundial? Era, por ah, bueno, lo que se transforman los dos. Uno, el grupo de los 20, y otro, eh, la Financial Stability Board, se transforman en lo que son foros de discusión y de eventualmente de toma de decisiones para trans, transmitirlas a lo que son las instituciones hegemónicas en ese momento, que es el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el Banco Internacional de Pagos, para que se disimine todo esto al resto de las economías. Y lo que se hace es asumir el papel de liderazgo totalmente. Y la Financial Stability Board, de ser un órgano, órgano también de consulta y de discusión, se transforman los dos, G20 y Financial Stability Board, en órganos ejecutivos a nivel mundial. Aquí hay todavía hay competencias adicionales, o sea, con respecto a, esto, a, estos, a estos dos elementos que tienen, pero este, eh, como que también están perdiendo cierto liderazgo por los mecanismos privados en cierto ámbito. Pero… Volvemos, volvemos a eso después. Ellos tratan de controlarlo y en otro ámbito este, hay otras instituciones que están compitiendo con el G20 y con el Financial Stability Board en términos de cuáles son los elementos de decisión para los movimientos de flujos de capital y de toma de inversiones y de decisiones de inversión por parte de las personas. ¿Cuáles son los mandatos a que, que se originan en, en 2007 y que se dan a conocer al resto del mundo, o sea, en 2008 y 2009? Primero pues, es mejorar las normas de capitalización y liquidez, que es todo el fundamento de Basilea III. O sea, todo el fundamento de Basilea III se lleva al plano del G20 y si lo primero que se tiene que hacer es fortalecer la solvencia de las instituciones. Es atender a las, a las instituciones sistémicamente importantes y aquí había un cuestionamiento académico bastante serio que prevalece todavía. Es la interpretación de lo que es sistémico para, para el G20. En su momento, o sea, lo que se dijo... O sea, eh, puesto que cada quien tenía una interpretación de lo que era sistémico y cada quien lo sigue haciendo como un hecho a la medida, un tailor-made uh, concept, entonces esto ha sido muy cuestionado por la gente seria eh, de, en la parte académica. Eh, que Cada quien agarra sistémico, lo interpreta, lo, lo establece y dice, ah, bueno, pues yo esto es sistémico para mí. Lo que decidió el, el G20 y el Financial Stability Board fue que era eh, lo que tenía una repercusión en varias economías, en varios mercados, en varias instituciones de, de mercado y que podía generar un problema en, 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 en todas las economías relacionadas con las instituciones que ahí operaban. Entonces define y define las instituciones que tienen operaciones mundiales. O sea, ponen algunos ejemplos, o sea, el Deutsche Bank, Santander, este BBVA este, y Citigroup. ¿no? Eh, otro punto importante fue ampliar el perímetro regulatorio de entidades, actividades, que ponen en riesgo o sea, lo que es el proceso o los sistemas financieros. ¿Qué es esto? Pues aquí hay, hay, hay dos, dos, dos conceptos divergentes o dos interpretaciones divergentes. La primera de ellas es eh, eh, que en, el, en, la parte, en la parte de aplación del perímetro regulatorio, lo que trata de hacer eh, la nueva regulación, o sea, la sugerencia que se hace en todos los países, es traer a cuenta a todas aquellas eh, actividades y empresas que tiene una influencia sobre el proceso de intermediación crediticia modificando plazos de madurez y, ter y tiempos de, de, de operación de, de, de esta liquidez trayéndolos a valor presente y haciéndolos líquidos ¿por qué razón? Porque una de las de, lo, de las de la, de los fundamentos de la crisis pues fue justamente eso los, la transformación de liquidez y de y de tiempos que hubo y de plazos que hubo en la madurez de las inversiones eh, fue uno de los de los elementos clave o que afectaron negativamente a muchas de las economías de los países, trayendo a valor, digo, haciendo líquidos instrumentos de muy, muy largo plazo, como son las, eh, los certificados sobre hipotecas o las eh, obligaciones de deuda colateralizadas, como estaban en Estados Unidos, y sobre ellas montadas los eh, certificados de incumplimiento crediticio. Entonces, en el, al, 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 es, todos estos elementos se ven como una parte determinante de las modificaciones en lo que es intermediación eh, crediticia y que tuvo un efecto real sobre eh, la crisis. El otro, la otra forma de interpretarlo es que todo esto estaba fuera del negocio bancario y estaba creciendo de una forma muy importante. O sea, es lo que le, llaman, le han dado en llamar lo que es shadow banking o banca colateral o banca, o banca este, eh, colateral o de cualquier otro tipo. Entonces todo esto, como estaba fuera del negocio del banco y estaba creciendo en forma muy importante, se interpreta también de dos formas. Una, que es el negocio de los bancos llevado a otro, a otro plano para evitar la regulación de capitalización que le estaba exigiendo Basilea III. Y la segunda es que es tan importante ese, ese negocio que se piensa traer a los bancos también. Entonces la regulación está orientada mucho. A estandarizar o sea todas las normas para el resto de las actividades a fin de que se vengan se vengan a lo que es el negocio bancario entonces hay diferentes interpretaciones es un trabajo que se está haciendo se está haciendo permanentemente hay excelentes documentos por parte del Banco Internacional de Pagos y la Financial Stability Board en los cuales hay una hay una discusión permanente tanto por parte de las instituciones reguladoras de, a nivel mundial como por parte de todos los sectores involucrados que estamos hablando más o menos de 103 104 asociaciones a nivel mundial, a los cuales se somete a juicio, a su juicio, eh, una interpretación sobre lo que está pasando, lo que está, pasando, lo que está proponiendo el FSB y el G20 y sobre esa base se obtiene una, una retroalimentación permanente. La otra es mejorar los mercados de derivados. ¿Por qué? Porque había, una, había, una, había un problema también que se originaba en el crecimiento de los mercados sobre mostrador. Eh, el mercado sobre mostrador había crecido en forma exponencial en los últimos años y como ustedes saben está...